Mis preciosos niños, muy buenas tardes. Me alegro mucho saludarlos, deseando que se encuentren bien y que sigan disfrutando de sus vacaciones de la grata compañía de sus familiares y compartiendo con ellos este tiempo tan especial de descanso escolar. Sin olvidar lo que les he venido recomendando, y es que los inviten a leer la Biblia todos los días y a que aparten los domingos para ir a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios. Hoy seguiremos estudiando la oración del Padre Nuestro, que es cuando el Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y a sus apóstoles a orar, y Él les daba un ejemplo y hacía una serie de peticiones, una serie de ruegos, y entre ellas está la cuarta petición, que es la que hoy vamos a estudiar. Entonces, mis niños, coloquemos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él en su infinita misericordia ayudándonos a entender este mensaje. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por este maravilloso día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de continuar con el estudio de tu palabra. Colocamos este tiempo en tus manos. Y te rogamos que por tu gran misericordia nos ayudes a comprender esta enseñanza y a ponerla por obra todos los días. Te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones de toda maldad, que nos perdones por nuestros pecados y que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Repasemos la clase anterior. Con la profesora Janet estudiaron la pregunta número 114 que dice, ¿Cuál es la tercera petición? Respuesta, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 10, 20. También estudiaron con ella la pregunta número 115 que dice, ¿Qué rogamos en la tercera petición? Respuesta, que los hombres en este mundo sirvan a Dios, así como los ángeles en el cielo. Hoy vamos a estudiar las preguntas números 116 y 117. La pregunta número 116 dice así. ¿Cuál es la cuarta petición? Respuesta. Nuestro pan de cada día, danoslo hoy. Mateo 6:11. La pregunta número 117 dice así. ¿Qué rogamos en la cuarta petición? Respuesta. Que Dios nos dé todo lo que necesitamos, tanto para el cuerpo como para el alma. Leamos Proverbios 30, 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. En este proverbio, el rey Salomón nos da dos enseñanzas de la forma como debemos orarle a Dios. La primera dice, ayúdame a dejar la vanidad y la mentira. Y es que si Dios no nos guarda de estos dos pecados, no vamos a estar satisfechos con la provisión de Dios. Lo segundo que nos enseña es que debemos pedirle a Dios que no nos dé riqueza ni pobreza, sino que nos dé solamente lo necesario para suplir nuestras necesidades. Generalmente los seres humanos no buscamos a Dios cuando tenemos abundancia de cosas. En cambio, cuando pasamos por necesidades es que nos acordamos que hay un Dios maravilloso que nos puede ayudar. Pero muchas personas, en vez de buscar a Dios en oración para que los ayude a suplir sus necesidades, prefieren robar. Estas dos cosas son pecado. Olvidarnos de Dios cuando tenemos en abundancia o robar cuando tenemos necesidad. Por eso el Señor Jesús nos dejó en la oración del Padre nuestro para enseñarnos ¿Cómo debemos pedirle en oración? Y al decirle, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, nos está enseñando que no nos debemos preocupar por el pan de mañana, que nuestra preocupación debe ser la de buscar a Dios en oración cada día. Leamos Mateo 6, 31-34. No os afanéis pues diciendo, ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Basta a cada día su propio mal. Mis niños, no debemos desesperarnos por el día de mañana. Nuestra oración debe ser, Padre, dame lo que necesito para el día de hoy. Dios quiere que cuando oremos descansemos en Él, no importa la dificultad económica o de salud que tengamos. Busquémoslo a Él todos los días y aprendamos a esperar en Él. Leamos Filipenses 4, 11, 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo nos está hablando de lo que nosotros humanamente pasamos cada día. A veces tenemos en abundancia, pero a veces no tenemos ni para comer. Pero si aprendemos a confiar en Dios, Él nos dará las fuerzas necesarias para cada día. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Dios todos los días en oración, en la lectura de la Biblia y confiemos en Él, que con seguridad... Nos dará lo que necesitamos. Leamos Filipenses 4.19. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que suple. No dejemos de rogarle que nos dé nuestro pan de cada día. Leamos 1 de Timoteo 6.6.8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así debe ser nuestra oración a Dios, que nos dé contentamiento con lo que tenemos y no nos estemos afanando por tener muchas cosas, porque como leíamos en el Proverbio 38, 9, las personas cuando tienen abundancia de bienes dejan de buscar a Dios. La enseñanza que nos da el Señor Jesús en la oración del Padre nuestro es que debemos pedirle que nos conceda el alimento que necesitamos para el día. Pero también nos está eh, enseñando que no podemos descuidar nuestra oración diaria porque habrá siempre una necesidad en nuestras vidas por la que debemos pedirle a Dios, ya sea que nos ayude o que nos perdone por nuestros pecados o para agradecerle por lo que nos da. Leamos primera de Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, a partir de esta enseñanza, yo quiero hacerles una pregunta, mis niños. ¿Será pecado tener casa, carro, negocios o estabilidad económica? Pues no, porque Dios viene y ve nuestra provisión y de Él es que viene nuestra provisión. Así que nosotros debemos trabajar y confiar que Dios nos prospera conforme a su propósito, pero debemos cuidar nuestro corazón para que las riquezas no sean un ídolo en nuestras vidas, de manera que solo vivamos para tener riquezas. A esto es a lo que se refiere en la Biblia: que nuestra confianza esté en Dios y que no dejemos de buscarlo por buscar las riquezas así que mis niños atesoren esto en sus corazones para que cuando crezcan y trabajen no se vuelvan esclavos al punto de dejar de buscar a Dios o al punto de dejar de congregarse y de dedicarle tiempo a sus familias lo mismo ahora que están estudiando con el deseo de ser profesionales que esas ocupaciones académicas no sean un motivo para dejar de congregarse. Repasemos la clase. La pregunta número 116 dice, ¿Cuál es la cuarta petición? Respuesta, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. La pregunta número 117 dice, ¿Qué rogamos en la cuarta petición? Respuesta, que Dios nos dé todo lo que necesitamos, tanto para el cuerpo como para el alma. También aprendimos que no nos debemos preocupar por el día de mañana, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Que cada día debemos orar para que Dios nos ayude a confiar en Él. Y que si tenemos comida y vestido, debemos estar contentos con eso. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día precioso que nos has regalado. Gracias por la enseñanza de hoy, porque hemos aprendido que debemos colocar toda nuestra confianza en que tú escuches nuestra oración y siempre nos concedes el pan de cada día. Te pedimos perdón por los pecados que cometemos a diario y te rogamos que nos ayudes a estar contentos con lo que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Ya viene la profesora Isabel. Dios los bendiga. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es 1 Timoteo 6, 6 al 7. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vamos a ver las preguntas para hoy. Hoy solo les voy a hacer dos preguntas y para ganarse en el sticker deben aprenderse el versículo bíblico y decírmelo el domingo en la iglesia. La primera pregunta es, ¿cuál es la cuarta petición? ¿Cuál es la cuarta petición? Y la segunda pregunta es, ¿qué rogamos en la cuarta petición? ¿Qué rogamos en la cuarta petición? Entonces, ya saben, para poder ganarse en el sticker deben responder las dos preguntas y memorizar el versículo bíblico. Bueno, niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. ¡Chao!